Vamos a repetir el establecimiento de este contacto desde el Estado Sucre, donde el gremio docente, acompañado de otros sectores, están reclamando por sus reivindicaciones laborales y salariales. Vamos a escuchar a uno de los representantes del gremio docente. José Teixeira, presidente de FENATEN, el Estado Sucre. Bueno, nuevamente los trabajadores estamos realizando esta movilización a propósito de conmemorarse el Día del Educador. Sectores laborales del Estado Sucre, de la Universidad de Oriente, de la Universidad Politécnica Territorial Globano Rusián, de la propia UPEL, trabajadores de la gobernación, junto con ellos trabajadores de la salud, los distintos gremios que la agrupan, colegios médicos, colegios ambientalistas, los compañeros de Corpolec, trabajadores de Indocaribe. Todos los sectores laborales, junto con los pensionados y jubilados, estamos esperando esta maravillosa, extraordinaria y multitudinaria movilización. Esperamos que esta sea una clara evidencia de la naturaleza de nuestras demandas y reclamos. Los trabajadores venezolanos no podemos sentarnos pasivamente a esperar que en alguna oportunidad quienes nos gobiernan finalmente le den lo que los trabajadores estamos exigiendo. Es insostenible que con $6 mensuales algún trabajador pueda alimentarse él, a su familia y a más desplazarse hacia su centro de trabajo. Que no hay convenio. ¿Cómo esto se resuelve? Esto se resuelve discutiéndose las convenciones colectivas que están retardadas, congeladas o vencidas, y que se restituyan todas las primas y bonos que han sido conculcados por la Oficina Nacional de su Presupuesto, que se restituyan los servicios y la seguridad social, que se devuelva al trabajador en su patrimonio las posibilidades de mantenerse y a su familia, que se indexe el salario, que en correspondencia con el artículo 91 de la Constitución de la República, esta indexación permita los ajustes conforme el alto costo de la vida, la inflación y la devaluación de la moneda, del dólar criminal del Banco Central de Venezuela, finalmente el trabajador con esta indexación pueda subsistir. De no aceptarse estas demandas, de hacer caso omiso, de continuar el gobierno nacional sordo, ciego y mudo, todos estos trabajadores y más trabajadores irán progresivamente incorporando, seguiremos desmovilizados en todo el país, tal como el día de hoy aquí en Cumaná, pero también en Cariaco, en Carúmpano, en Casanay, en el San Antonio del Golfo, en Marinitar, en Carúmpano y en todos los municipios del Estado Sucre. Estas movilizaciones de trabajadores se están efectuando. A los padres representantes, nuestro agradecimiento por su comprensión y solidaridad, porque esta lucha no cesa, esta lucha continúa. Bien, escuchamos a un representante de la Federación de Maestros en el Estado Sucre. Nosotros volvemos con ustedes. Cuando salimos del orden.